Hola, guamigas. Aquí cada día charlamos y tejemos. Estamos haciendo una brujita tan mona. Bueno, no lo sé, porque estamos en la cabeza, vamos por aquí más o menos de la cabeza, llevamos esto hecho. Es guay, es guay. Sí. Hoy vamos a seguir con la cabeza, la parte central. Nos está quedando preciosa. No, la cuestión es que tienes que confiar, tienes que confiar. Oye, total, que si llegas aquí, chas, y es tu primer vídeo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Que soy Esther! ¿Cómo lo llevas? ¿Te gusta tejer y tal? A mí también. Oye, ya charlamos, ¿no? Es igual. Bueno, ahora ya charlamos. En un minuto nos ponemos a tejer y a charlar. ¡Venga, vámonos! Venga, reinas, que el trastecillo ya se ha puesto a grabar. Entonces, ¿qué significa? ¡A tejer! Y ya está. A ver, ¿dónde estoy? Ayer os mandé deberes. ¡Uy! Soy una mala profesora. Bueno, mala, pero soy una exigente. ¡Exigente! Todo el mundo a currar. Total, nos... Uy, la 12, que ya la tengo hecha. Nos quedamos en la vuelta 12 de punto por punto. Y ahora nos vamos a hacer la vuelta 13. ¡Ah, sí! La vuelta 13. La vuelta 13, empezamos con 16 puntos bajos. Venga, tiscar. Sí, hijas, entre tanto os cuento cosas. Oye, claro, es lo que toca. A ver, ¿cuántos puntos llevo? Uno, dos. Bueno, hasta 16, no tengo ganas. Llegaremos hasta aquí, más o menos, un poquito más, hasta aquí. Imaginaros. Pues hala, ¿qué me estáis viendo? Esto está muy mal puesto, reinas. A ver, que no se me ve. Hola, ¿qué tal? Así mejor, ¿verdad? Ay, he puesto la cámara y no me he fijado dónde la ponía, y entonces, claro, pasa lo que pasa. Uy, mis reinas, qué calorcillo tengo. Bueno, a ver, hoy es... Es que ya no sé el día que vivo, cada día me pasa lo mismo, cada día os digo hoy es y luego no sé qué día es. Hago otro y cuento. Y luego contamos el día, creo que hoy es 31. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, me faltan 4, porque nos ha dicho 16 puntos. 1, 2, 3 y 4, vale, hemos llegado como a la esquinilla, como en un lateral. Y ahora dice, 2 puntos bajos y una disminución y un aumento. ¿Y por qué lo pone entre paréntesis? No entiendo nada. Bueno, pues venga, 2 puntos bajos. Pues, ala. Estamos aquí, pues, uno y dos. Es decir, ya podía haber puesto la señora bien puesto 18 puntos bajos y un aumento o una disminución en su caso. Oye, pero bueno, si igual lo he hecho así, pues así que se lo compramos. Y aquí se viene el au y el mento. Venga, y ahora nos dice que vamos a hacer tres grupillos de 5 puntos bajos y un aumento. ¿Vale? A triscar. Voy a hacer el primer punto y me voy a poner el marcador rojo porque si no la puedo liar tan parda con este. 5 puntos bajos, no, son muchos, hijas, son muchos. ¿Ah? Asume, aguantando. Lo que os decía, 31, ¿verdad? Ayer os dije impuestos. Final de mes. Final de mes. Bueno, no pasa nada, no me quejo, ¿eh? Oye, desde que tenemos gestoría, esto es all in un yum. Mucho más cómodo. En un día al mes me pongo, le repampinflo todas las facturillas y arreando. Arreando, sí. Venga, ya tengo. El primer grupo de esta sección, el primer trocito de esta sección. He trasladado el marcador, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí se viene el au, y aquí se viene el mento, y pongo el primer punto del último trocito. Y es que si no me pongo el marcador, luego, ¿qué pasa? Que me lío parda. Bueno, es igual, sin cerrar. Soy valiente, soy valiente. Oh, pues sí. ¿Qué queréis que os diga? A ver, todavía estoy acelerada de ayer. Mira que me lo habéis dicho. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, y el último aumento. Todavía llevo un poquillo de acelere. Sí. Ah,
Para mí han pasado pocas horas desde ayer. Venga, he hecho el primer punto y no sé por qué lo he hecho. Porque ahora me dice que haga 3 puntos bajos y después 16 puntos. A ver si te aclaras. 3 más 16 son 19. Oye, no sé. Ya he hecho uno, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pues claro. Ah, puntos bajos hasta el final. Total, ¿qué hemos hecho en esta vuelta? Que me entere yo porque no me ha quedado muy claro. Solo hemos aumentado en este tramo de aquí. Ah, vale, ya lo estoy pillando. Va a distinguir lo que es la parte de la cabeza. Uy, este ya me sobra. Lo que es la parte, perdón, sí, lo que es la parte de la cara de la parte del resto del pelo. Si os fijáis, solo hemos puesto aumentos en este tramo, de hecho, al inicio de la cara, al final, bueno, a los dos laterales de la cara y en la naricilla, como aquel quien dice, hemos puesto aumentos. A ver, venía aquí, aquí y aquí. Sí, es que, sí. Oye, pues está muy bien pensado este patrón. Y así el pelo queda más. O si sea, la parte del pelo que luego le vamos a poner aquí el melenón, claro, si no le quedaría demasiado boñegado. ¿Cómo se dice aboñegar? Con demasiado bulto. Sí, y de esta manera, si lo hacemos más planito, luego al ponerle el pelo, no se le queda tan así, tan abultado. Abultado. Claro, abultado es la palabra. Venga, hemos terminado la vuelta. Reinas de mis amores, ¿cómo lo lleváis? Esperaos un momento que así. Pongo el primer punto y me miro la siguiente vuelta. Bueno, total, en esta vuelta son 60 puntos, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la vuelta 14. Chin puntari, 15 puntos bajos y 6. Yo no sé por qué lo hace de esta manera esta mujer. Ah, bueno, vale, ahora sí, ahora ya tiene sentido. Venga. Es que este. ¡Ay! ¿Qué me llaman? Ah, no. Venga, vamos a hacerle caso. 15 puntos bajos. ¡Ay! 15 puntos bajos son muchos. Otra vez llegaremos hasta aquí. Pues venga. Claro, porque esta parte de aquí es la parte de atrás. ¡Oh, qué bonito! Es que cada patrón nos da lecciones. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Me gusta! ¡Claro! Es bonito esto también ir descubriendo, porque es que yo soy muy así, a ver, tal como dice mi hijo, natural y fresca, pero a veces me paso de natural y no me he leído a fondo el patrón, no lo he analizado, he visto que era entendible y todo esto, pero no me lo he mirado antes de tejerlo con vosotras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Por eso que os digo, a ver, ya hemos hecho 15, ya no debemos hacer más. Ahora 6 puntos y un aumento, ¿eh? ¿Os acordáis que donde dice disminución nosotros ponemos aumentos? Somos más heavies que otra cosa. Venga, pues ahora 6 puntos más y vamos a hacer los aumentos en la cara. ¿Qué hago? Venga, no, 2, 3, bueno, si no lo cuento, 3, 4, me quedan 2, 5 y 6, sí. Ala, ya está. Y ahora aquí voy a poner el primer aumento, el primer au y el primer mento. Y ahora, como tengo que hacer esto de 5 puntos bajos, perdón, de 6 puntos bajos y un aumento 3 veces más, porque ya llevo una, me voy a volver a poner el marcador de sección. Sí, porque si no la puedo liar parduski. Oh. Pues lo que os decía, me miro los patrones que quiero tejer con vosotras un poquillo así, en diagonal, vertical, horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, me falta uno. Sí, luego ya los analizo más con vosotras y de este pues estoy descubriendo pues que no es simétrico. Por un lado, en un principio, no era simétrico para conseguir, ¿veis? Lo que estamos consiguiendo es que es más balón de fútbol americano que pelota, ¿vale? Sí, ¿vale? Y por el otro lado, lo que estamos descubriendo hoy es esto, que es, calla, que le tengo que poner este. Uy, esto del calla, mi marido se enfada, espera, ahora os cuento. Calla también, calla. Ahora os cuento, un momento.
Pues estoy, y ahora con estas, con este otra diferencia, con este otro descubrimiento, pues que tiene, que marca diferente el apartado de la cabeza, de la parte de atrás, que lo va a hacer más rectito, que el apartado de la parte delantera, que le va a dar más cuerpo, más volumen, hijas. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues esto de deciros, calla que, calla que, calla que, el marido le revienta, le molesta mucho. ¿Cómo me dices que calles si la única que hablas es tú? Eso también tiene razón, pero es un deje, es como empezar como una manera de empezar la conversación, igual escucha o no sé, pues no, yo digo calla, calla, ¿qué hago? Calla, ¿qué? Calla, ¿qué? Uy, al marido le pone esto, ¿cómo le pone? ¿Vosotros tenéis dejes de estos? Oh. A ver, que me hace, que nos reímos mucho, porque muchas veces. Ya sabéis que yo hablo sola. Esto es una confesión pública. Hablo sola. 1, 2, 3, 5 y 6. Mucho, muy a menudo y me gusta. Porque algunas veces solo pensando. Uy, reinas. Quietas paradas, ¿eh? A ver, hemos llegado hasta aquí. Aquí tenemos un aumento. 2, 3. Y ahora voy a hacer el que hace 4. Uy, que me había despistado. El au. Y el mento. Lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Dejarme que vea que después de esto 17 puntos. A ver si me casan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Supongo que 17. ¡Hala! Pues venga. Sí, he contado 16, pero supongo que serán 17. Bueno, pues lo que os decía, que hablando sola me aclaro mucho las ideas. Yo, reinas mías. Debo pensar raro, porque a veces solo con pensar una cosa, oye, pues no lo afianzo, no me queda claro cómo es. Y por lo tanto, cuando tengo que pensar para alguna estrategia o no sé qué, pues hago de todo, ¿eh? Esto de me lo hacía cuando estudiaba, esto es un tip de estudio. Supongo que lo he sacado de aquí. Cuando tengo que pensar algo con mucha esto, ahí que me pongo yo, iba a girar la hoja, pero creo que también. Ah, no, pues así. Me pongo yo con una hoja en blanco, con un boli, y entonces escribo y hablo, porque esto no sé qué, esto no sé cuántos, y quiero hacerlo así, de esta manera, y quiero tres aumentos aquí, luego no sé qué, me hago mis esquemas. Uy, es una barbaridad, yo lo hago siempre así. Cuando tengo que definir alguna cosita. Y lo hago no pensándolo y escribiendo, no, hablando tal como me habéis visto, hablando todo el rato. Y también me hago callar a mí misma. Digo, uy, calla, que aquí me he confundido, no sé qué, no sé cuántos. Y el marido se pone de los nervios, porque claro, esto no lo hago cuando estoy sola. Él se pone los auriculares. Estoy trabajando en el despacho, tengo derecho, ¿no?, a trabajar en el despacho, pero claro, luego le molesto, tampoco es que hable tan fuerte, pero es que tienes que hacer esto, me pongo, claro, susurro para no molestarle mucho, pero cuando me escucha a mí misma, que me digo a mí misma, calla, ¿qué?, y tiqui, tiqui, tiqui. Me dice, pero ¿cómo puedes decirte que te calles a ti misma si es que hasta a ti te molestas? Pues soy así un poquillo. Soy así. A ver, hemos terminado y estamos en 64. Esto ya os lo explicaré. Bueno, ya os lo explicaré yo. No necesitáis saber. A ver, de la 10 a la 15 son 6 puntos. ¿Hay 6 puntos? No, 6 vueltas. La vuelta 10, la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. ¿Veis cómo son 6? Confianza. Pues ahora vamos a hacer nosotros la vuelta 15, la 16, la 17, la 18, la 19, 1, 2, 3, 4, 5 y la 20. Vamos a hacer estas vueltas de punto por punto. Yo empiezo, pero ya lo estáis viendo, que ya van a ser 2 días de deberes. Ya van a ser 2 días seguidos de deberes, pero es que reinas, ya veis, bueno, me encajan los deberes, a ver un poquillo más, voy a tejer con vosotras, pero ahora, claro, el punto por punto, pues es más aburrido, bueno, os puedo contar más estrategias de estas. Cuando estudiaba, que tampoco es que estudiara mucho, pero bueno, por si acaso vosotras estáis haciéndoos algún máster. No, no, o para enseñar a estudiar a hijos o nietos, porque mi hijo también me pidió, mami, ¿cómo estudio?
Pues venga, ¿cómo estudio? Yo te voy a explicar mi método. Cada uno se escucha varios métodos y hace el que mejor le venga. Pues mi método de estudio era el cuantos más inputs reciba, mejor que mejor. Y entonces, ¿qué hacía? Leía en voz alta. Okay. Entonces, ¿qué ocupaba la vista en leer? Ocupaba la boca en hablar. O sea, tenía que pensar en leer, tenía que pensar en hablar y tenía que pensar en escuchar. ¿Vale? Porque también me escuchaba a mí. Ya ocupaba mi cerebro por tres veces en la misma, cosa, y entonces, claro, se me quedaba multiplicado por tres, mucho más rápido, multiplicado por tres, porque leía, escuchaba, bueno, leía, hablaba y escuchaba, y tenía todo allí, todo el berenjenal metido, ¿vale? Y luego me di cuenta que necesitaba también escribir, pero al escribir esto se ralentiza, y entonces empecé con los esquemitas, y entonces me hacía un esquemita, pero hablando todo, me hacía un esquemita, y cuando tenía el esquemita hecho, que esto solo lo hacía una vez, sobre el esquemita hablaba, me miraba el esquemita, hablaba, no sé qué, luego me miraba el texto correcto, a ver si me había dejado cosas, rellenaba. Por lo tanto, cuantos más inputs tenía, pues antes terminaba de estudiar, básicamente, oye, que estudiar era aburrido. Lo hacía con las asignaturas, con todas las asignaturas, menos con las prácticas. Claro, no podías hacer matemática financiera con esto, esto era más aburrido. Entonces, claro, porque había poca teoría, pero en las asignaturas de teoría, es así, en historia, pues todo esto, ta, 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 ta. Uy, qué de esquemas que tengo. Bueno, los tengo guardados, pero no los voy a sacar porque ya deben estar. Vamos, están en el desván allí tirados, están fatal. Pero es un método de estudio que quizá moleste, que esto no lo puedes hacer en la biblioteca pública, pero oye, en casa yo esto lo hacía y lo intentaba hacer en casa, en mi habitación, sin sola, sin ruidos, no sé qué. Yo podía, porque mis hermanas ya eran mayores, se habían independizado. Pero, por ejemplo, mis hermanas, que compartíamos habitaciones, esto ya os lo he dicho muchas veces, una habitación era grandota para las tres chicas, y evidentemente, por muy grandota que fuera, cabían tres camas de metro, ¿eh? Era una habitación, y seguidillas las teníamos, una habitación rectangular. Oye, ahora os la dibujo. Una habitación rectangular, la ventana estaba aquí, aquí estaba el armario, aquí la puerta, y aquí había una cama, otra cama y otra cama. En esta dormía mi hermana la 2, en esta dormía mi hermana la 1 y en esta dormía yo. Y bueno, estanterías, por aquí, bueno, estanterías. Aquí había ¿cómo se dice esto? Con un espejito y las historias estas. Esto para mis hermanas que eran más marujas, si se miraban y tenían aquí sus cosmitiquitos y sus historias. Pero no teníamos un lugar de estudio. Entonces lo que hacía yo era sentarme en la cama, aquí en la cama, y me apoyaba la espalda a la pared y me ponía de rodillicas, con las rodillitas así, y me ponía un. ¿Cómo se dice esto? Y me ponía una carpeta dura o alguna cosa, y allí escribiendo, y los libros por aquí y por aquí, y yo en el medio. Y sí, uy, uy, sí, hacía yo. Me gustaba mucho. Oye, nos organizábamos de esta manera. Sí. Luego, claro, mis hermanas se marcharon. Sí. Luego esto lo partimos un poquito para dar más espacio a la habitación de al lado, que era muy pequeñita y ya no era necesario. Ahora, claro, cambió mucho cuando mis hermanas se marcharon, pero aún así, como había cogido el hábito este de estudiar en la cama tumbada, pues en la cama tumbada con mis y los deberes y todo, siempre lo hice así. Sí.
hijas, compartíamos una habitación de tres. Era, a ver, y aquí había, y había solo tres mes, dos mesitas, esto me acuerdo. Y mi hermana la dos. Ah, es verdad, algunas veces. No, esto es verdad. En invierno teníamos esta ubicación y en verano la 1, la 2 y la 3. ¿Por qué? Porque en invierno la 1 tenía mucho frío y le entraba frío por la ventana y entonces se cambiaban. Es que entre ellas dos se llevan un año y siempre han, sí, se llevan muy bien. Ahora, claro, todas nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, ya os lo he dicho muchas veces, ¿eh? Somos las super tres, somos tres super hermanicas. Sí, lo que pasa que yo me incorporé más tarde y quieras que no, pues ellas llevan más años conociéndose. He terminado la primera vuelta, parece mentira, a ver, ¿qué vuelta es? La 15. Sí, pues esto era mi habitación y qué gracia, claro. A ver, esto aquí, ¿verdad? Creo que sí. Ahora ya os digo, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, pero sí es verdad. Y además en invierno, uy, cuando tenía miedo, mira que tenía mi hermana la 1 aquí al lado. Pues cuando tenía miedo, taca, 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 me iba hasta la 2 y le decía hola y me decía venga, entra. Y nos poníamos las dos a dormir. En verano no me lo dejaba hacer. Por el verano tenía calor, pero en invierno que hacía frío, tocotó, nos poníamos. Me llevo muy bien con todas, pero estas anécdotas son divertidas. Estas anécdotas son divertidas. Y me acuerdo mucho que a ella le molestaba mucho la luz, cualquier luz. Y esta otra le gustaba mucho leer por las noches. Y entonces se ponían aquí en la mesita. Aquí había una lámpara y, uy, qué risa, se armaba un parapeto con una enciclopedia. Mi hermana, si esto era la lámpara y esto eran las enciclopedias, se ponía así un parapeto para que no le viniera nada de luz. Oh, qué risas, esto sí, se discutían. Oh, bueno, eran hermanas, pues, yo iba aparte. En esa época yo iba aparte. Bueno, reinas, que ya os he contado media vida. Sí, ala, venga, ya ahora esto lo he desmontado y luego pasa lo que pasa, ala, que se me cae. Que nos vamos al Ganchi Dale y todo esto de deberes. Todo esto de deberes. Ay, qué bonitos recuerdos. Oh, me gusta mucho. Bueno, pues ya está, un besi. Me ha gustado esto de recordar cómo estaba la casa antes. Bueno, ya está, ya paro. A hacerme muchos deberes. Bueno, qué deberazos. Tenéis mucho trabajo. Me voy al Ganchi Daily y nos vemos. Hasta luego. Uy, las piernecas. Ya estamos en el Ganchi Daily, hijas. Qué cosas, qué cosas. Ah, me he hecho nostalgia. Sí, recordar esto. Mirad que hemos empezado hablando de que era final de mes, ¿verdad? Pues sigue siendo final de mes. Tengo cositas que hacer de la gestoría. Pero es igual. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué recuerdos! Es que, tenéis que tener en cuenta que cuando yo tenía, pues, la edad de mi hijo, de mi hijo, sí, con 13 años míos, mis hermanas tenían 22 y 21, 21 y 22, imaginaros. Pues, con 21, mi hermana la 2 ya estaba independizadísima. Ella ya había rondado medio mundo. Medio mundo. Sí, bueno, medio mundo. Había, no. Se había ido a vivir a Zaragoza a los 19 años aproximadamente. Estuvo viviendo en Zaragoza un par de años porque había encontrado un trabajo interesante. Y de Zaragoza cuando luego me encontró pareja y quiso establecerse en aquí, en Lleida, ¿y qué hizo? Y claro, y luego dice un jamón, yo con 21 vuelvo a casa de mis padres. No, 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 vuelvo a la ciudad, pero yo me independizo y me voy a vivir con el novio. Uy, esto nos costó, esto nos costó. En casa, bueno, la primera que se iba y no era la mayor, ¿no? La mayor tenía una relación estable, pero la intención de casarse ni de lejos, ni de lejos. Sí,
qué gracia, qué cosas, ¿verdad? Qué cosas. Pues imaginaros, es decir, a mis 13, que yo estaba en mi mundo, pues ellas vivían un mundo súper diferente. A mis hermanas, pues no he vivido muchos años con ellas. No, porque yo desde tengo recuerdos de ellas a partir de los 6, 7 años y hasta los 13, son nada, 7, 8 años que he vivido con ellas. Pero bueno. Hemos hecho familia, oye, hemos hecho familia, cada semana nos veíamos como mínimo una vez a la semana, esto fue como una obligación que, vale, te quieres ir a vivir fuera, pero una vez a la semana nos tenemos que ver. Cuando estaba viviendo en Zaragoza, creo que la fui a ver los 2 veranos, estuve pues 15 días en su casa con el novio, con el marinovio en esa época, no. Con mi novio, ¿no? Si tenía nada. Si yo tenía 4, 10, 13, ¿eh? ¿Cómo? Ah, porque luego volvió a Zaragoza, iba a decir. Pues si yo he ido a Zaragoza y he vivido en el barrio de Las Delicias, vivíamos. Sí. Bueno, vivíamos. Tenía un apartamento compartido. Fue una época muy divertida. Sí. Es decir, bueno, que me desvío. Mi hermana, la 2, se marchó muy pronto y mi hermana, la 1, pues, oye, hace 25 años, ¿cuántos años tenía yo? Si tengo 42, 22. Ah, pues con mi hermana, la 1, vivimos mucho más juntas, mucho más tiempo juntas. Sí, es verdad. Sí, es verdad, claro, porque se debió casar sobre los 25, 27, 27, se debió casar a los 27 aproximadamente, sí. Total, que va a hacer 25 años ahora, no lo sé, que vivimos mucho más tiempo juntas. Pero bueno, llegó un momento que la habitación a mí me quedaba muy grande, 2 camas allí, y le dije a mi madre, oye, mami, me quiero cambiar de habitación. Y dice, ah, pues venga, si tú te cambias de habitación, te vas a la habitación de invitados, esta habitación la reducimos para ampliar esta otra habitación. Uy, si hicimos de cambios, es verdad, es verdad. Sí, en cuanto se casó mi hermana, que hicimos esto. ¿Por qué? Uy, no me acuerdo. Uy, espiste. Creo que sí, fue así. Sí, ampliamos el comedor. Unas cosas, mi madre le cogió unas churruteras de las suyas, que teníamos el comedor pequeño y no sé qué. El comedor pequeño, no. Lo que teníamos era una mesa enorme para un espacio pequeño, solo cabía que la mesa. Espectacular, teníamos una mesa que creo que era 5 por 5 por 1 por 1. Es decir, 5 y 5, 10, 12 personas. Una mesa de 12 personas, grande, alargada, no sé qué. Entonces teníamos el buffet para guardar los platos. Teníamos una vitrina de estas de no sé qué. Y ya las sillas y ya no se cabía. Y decía, es que no se cabe en esta casa. Pues haber comprado una mesa más pequeña. Claro, es que es verdad. ¿Para qué queríamos una mesa de 12? ¿Para qué queríamos una mesa de 12? Me pregunto yo. Es que esto es también otra cosa. No, no lo terminamos de hablar nunca con mi madre. Yo ahora tengo. Yo, claro. En el mismo espacio. No, lo hemos cambiado. Lo hemos cambiado. Se ha ampliado un poquito más. Sí, yo ahora tengo una mesa de 8. Es muy divertida mi mesa, no os he hablado nunca de mi mesa, estoy emocionada con mi mesa. Es una mesa de 8 y son 2, 2, 2, 2, es completamente cuadrada. Es muy zen, todo líneas rectas, tras, tras, tras. Es una mesa de 8. Y lo bueno que tiene esta mesa de 8 es que se puede convertir en una mesa de 14. Os diría 8 y 8, 16, pero se pierde de 12, 14. Se pierden los dos del medio, los cuatro del medio. 4 en el medio, 12, 16, 12. Pues es una mesa de 12. Se abre, y dices, ¡hola, pedazo mesa! ¡Sí! Pues esto tenía que haber hecho mi madre, comprarse una mesa. También era extensible esa. Es verdad, tenía 2 alas que ampliaban para
dos, cuatro, para cuatro personas más. Yo no sé para qué quería ese pedazo mesa. Es que era impresionante. Impresionante, es verdad. Oh. Pues igual como yo tengo problemas para encontrar manteles para mi mesa, porque mi mesa hace 1,40 m por 1,40 m. Búscame tú un mantel que no me quede corto, porque todos los manteles por defecto los hacen o de 1,50 m o de 1,60 m. Pues los, ¿sabes dónde los compro? En el Amazon. ¡Hijas! Ay, a mí yo le hago la ola al Amazon. No encontraba por la ciudad. Me he paseado todas las tiendas que venden esto, que venden manteles. Y lo que hacía era comprarme yo tela de 2 metros, ¿sí? Y le hacía, me hacía yo los manteles, pero tenía solo dos, quita pon y pon y quita, porque pues tampoco me emocionaba mucho. Y luego tenía uno de bordado de mi madre que hacía unos bordados. Os he dicho muchas veces que mi madre bordaba. ¡Ay, ay, cómo bordaba esa mujer! Sí, pues tenía muchos manteles bordados de ella y uno que era redondo me encajaba muy bien, colgaba un poquillo, pero ese era el de las fiestas. Sí. Es igual como cuando hago fiestas informales, no pongo mantel porque son unos marranotes todos. Y entonces pongo manteles de un hule y manteles de estos de papel, de ragataga, se arrugan y se van a la basura. Pues manteles de estos de papel. ¿Quieres que tú? Que el mantel de papel hace 1,30 m. 1,30 m. Me falta un palmo para cubrir toda la mesa. Tengo que comprar el doble de rollos y poner un mantel así y el otro así. Es que también soy yo. A mí quién me manda a comprarme una mesa cuadrada cuando todo el mobiliario, todo el menaje de las mesas está pensado para mesas redondas o rectangulares. Pues yo mesa cuadrada. También soy así. Pero nos enamoramos los dos de esta mesa, ¿eh? Que sepáis que compramos todo el mobiliario del comedor pensando en esa mesa. Sí. Entramos, yo es que me acuerdo, lo tengo aquí clavado. Entramos en la casa de muebles y en el aparador estaba la mesa. Y le digo al marido, ¿has visto esta mesa? Y me dice, calla, sí. Y luego le decimos, hola, buenos días. Tenía encima una lámpara, que igual era una lámpara de metro redonda, preciosa la lámpara. ¡Oh, qué bonita! Y unas sillas muy así, muy... Uy, me acuerdo mucho de esa imagen, unas sillas que digo, las sillas, ¿no? Pues nos van a, son incómodas, de estas que no las puedes arrastrar, de lo que deben pesar. Pues para un diario esto no nos sirve. Pues ahora que está contando. Ah, bueno, pues el marido empezamos a hablar y el señor y le decimos, bueno, es que nos gusta esta mesa que tenéis en el aparador. Y el señor que nos mira sonriendo dice, sois jóvenes, pues hace muchos años de esto, muchos años, igual hace 15 años que tengo yo esa mesa. Of course, yes. 15 años seguro, el niño no había nacido, ni de coña, o igual más. Y nos mira, nos sonríe, y dice, bueno, sois jovencitos, habréis, es vuestro primer piso, estáis recién casados, os estáis preparándoos para casaros, y nosotros nos miramos, sí, un jamón. Llevábamos ya 5 o 6 años viviendo juntos, pero es igual. Sí. Digo, bueno, en los tipos de apartamento que se venden últimamente, pues estas mesas no están adecuadas. Tenemos la misma, pero de 1, 2, 3 y 4, de 4 personas y no sé qué, porque ¿de cuántos metros disponéis? Y entonces el marido le saca el plano. Y el señor, ojos así. Claro, os he dicho muchas veces, mi casa se va a caer. Porque se va a caer de un día para otro, porque es una casa muy vieja, pero es la casa que he heredado. Ahora ya es mía, hija, después de tanto notario y tanta historia, pues la casa ya es mía, es una casa de payés, es una casa antigua, pero hija, tiene unas habitaciones que no se terminan nunca. Yo, sí, para fregarlo esto, eso es que no se acaba, no se acaba. No os compréis casas grandes, ¿eh? Es todo el día fregando.
Es un esclavo. La vecina de enfrente me lo dice, es que esto es un esclavo, es un esclavo. Todo el día estoy con la mopa. Digo, pues hija, pues yo no paso de la mopa y allí venga, van saliendo las mierdas. Bueno, es igual. Pues el señor cuando vio los metros de los que disponía, dice, bueno, vale, sí. Oye, hijas, es lo que hay, es lo que hay. Sí, nos cabe esta mesa, nos cabe dos sofás. Nos cabe una vitrina, no, vitrinas no tenemos, un buró se llama, un buró, y nos caben dos muebles, tres muebles bajos. ¡Una barbaridad! Y todavía tengo espacio para bailar. Sí, delante de la tele. Sí, hija. Sí, hemos tirado habitaciones, hemos tirado paredes y venga, dale metros, dale metros. Y entonces, claro. Sí, pero la casa es muy vieja, muy vieja. Tengo una hipoteca constante. Sí, porque si no tengo que hacer una reparación, tengo que hacer tres. Si no hay una gotera, que el techo ha sido lo último que hemos reparado. Es una barbaridad, es una barbaridad. Pero bueno, hijas, ¿qué tengo de beneficio? Pues que tengo un espacio de almacén todo para mí y para vosotras. Sí, oh, me acuerdo mucho de la reacción del vendedor, de, claro, es que éramos críos, que teníamos, pues, llegábamos a los 30 bien justitos, o todavía, no, qué va, no llegábamos ni a los 30, o sea, unas caras de crío, si yo ya tengo cara de crío ahora, imaginaos 20 años, 15 años atrás, pues tenía una cara de niña y queríamos comprar. O una mesa de 1,40 m por 1,40 m. El señor nos caló y nos dijo, vosotros no os toca. Pero mirad, tenemos la mesa. Sí. Ay, Dios mío. Otro día os cuento mi anécdota con el coche. Porque fue más o menos igual. Mi primer coche que me compré. Este también me gusta. Esta que no os la cuente mañana. Porque como el mañana lo voy a hacer en 5 o 10 minutos, uy, os voy a contar la anécdota del coche. Venga. Hasta luego, que tengo ganas de contaros lo del coche. Os quiero mucho. ¡Mua! Hasta mañana. Disfrutad, que no me acordaba ya. Disfrutad.